caso a la muerte de Danilo Anderson. El 4 de noviembre de 2005, el fiscal Yoraco Bauza anunciaba las medidas privativas de libertad contra los supuestos autores intelectuales. Un testigo clave daría los supuestos detalles de la versión definitiva sobre el crimen. Al regreso, los... Hace apenas 8 días se inició el juicio contra los Guevara, supuestos autores materiales del asesinato de Anderson. Hace minutos mostrábamos las denuncias sobre las detenciones supuestamente irregulares y las torturas. Rolando Guevara narra de puño y letra lo que vivió desde el 23 de noviembre de 2004. Primero fue interceptado cuando salía de la casa de sus padres. En momentos que conducía mi vehículo fui interceptado por varios sujetos, un grupo de 12 personas aproximadamente, quienes trancaron la vía con 4 vehículos tipo camioneta, marca Nissan, de modelo Terrano, color azul, unas de 2 puertas, otras de 4 puertas. Estos vehículos son de uso exclusivo. El ex jefe de la División contra Homicidios de la antigua PTJ, Rolando Guevara, cuenta que fue víctima de torturas. Su historia es similar a la de su hermano Toniel. Luego de supuestamente ser interrogados por funcionarios que usaban la fuerza física, fueron abandonados en Valencia y rescatados de un presunto secuestro por la Guardia Nacional. La historia de su primo Juan Bautista Guevara es distinta. Según su familia, fue detenido frente a su casa en Guatire, 2 días después del crimen de Anderson, y apareció 8 días después en el estado portuguesa. Durante el juicio contra los Guevara salieron nuevos elementos. La fiscalía presentó un segundo testigo, Alexis Rodolfo Peñuela Márquez, ex informante policial. Según su declaración, fue contactado por Otoniel Guevara en agosto de 2004 para que colocara un tumbarrancho a un funcionario público. Luego, los supuestos autores materiales le informaron que le darían $20,000 por colocar el artefacto. El testigo dijo ante el tribunal que no aceptó el trabajo al enterarse que utilizarían C4 y se dio cuenta de que se trataba de algo más grave. Sin embargo, huyó con parte del pago, $7,500. Otro dato interesante registrado durante el juicio fue la declaración de Juan Bautista Guevara. Asegura que a Juan Carlos Sánchez lo mataron dentro de la DC. Según su familia, no murió en el supuesto enfrentamiento en Barquisimeto. Él tenía amoratamientos en la cara, ambos ojos, la parte inferior de la barbilla, las manos completamente moradas. No solo corroboró y nos cercioró de nuestro criterio inicial, sino que estuvimos en la plena seguridad de que nuestro hijo había sido torturado y muerto en el lugar donde lo torturaban. ¿Dónde había sido eso? Pues exactamente en las instalaciones de la DISIP, en Roca Torpedo. Mi hijo tenía una estatura que superaba el 1,90, sin embargo, uno de los proyectiles tiene su orificio de entrada en la parte clavicular del lado izquierdo, con trayectoria bajo. Y entonces me hago una pregunta: si mi hijo tenía 1,90 y tanto de estatura, estaba de pie, ¿quién le disparó? Antonio López Castillo ha sido señalado por las autoridades como autor material del asesinato de Anderson. Fue acusado públicamente por posesión de explosivos en 2 de sus residencias, en Oripoto, estado Miranda, y en La Guaira. El ministro Jesse Chacón aseguró que encontraron C4 suficiente para volar a Venezuela entera. Sus padres, que también permanecieron detenidos y continúan en libertad condicional, cuentan su historia. Uno de los policías abrió la puerta de la camioneta y le dijo a mi señora: a su hijo lo matamos como un perro. Eso no es el comportamiento que uno puede esperar de un policía. No saben nada de la investigación y tienen serias dudas del supuesto enfrentamiento con la policía, donde falleció.
Antonio tenía alrededor de 15 perforaciones. Algunas de ellas pudieran ser entrada, otras eran salida, pero tenía además un tiro de gracia en la barbilla, aquí. Y hasta ahora no hemos, ni siquiera no nosotros, los fiscales no han tenido acceso a las fotografías de la autopsia, que es una parte del protocolo de autopsia. Las experticias del sitio en el que ocurrió la muerte. Según los investigadores, el abogado Antonio López era el coordinador financiero del grupo que asesinó a Anderson. Además, quien escondió en su apartamento de La Guaira los explosivos utilizados en el atentado. Los otros dos presuntos autores materiales son Johan Peña y Pedro Lander. Han sido señalados de presuntamente colocar y armar el explosivo. Supuestamente huyeron a los Estados Unidos y Venezuela pedirá su extradición para que sean juzgados. Tras casi un año de permanecer el caso dormido, tanto que los Guevara detenidos cerca de un año, se les inició el juicio hace apenas una semana atrás, la investigación despierta. Llama la atención que a días de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Danilo Anderson, surjan a última hora nombres y órdenes de captura, esta vez contra unos supuestos autores intelectuales. Presentamos formal solicitud ante el Tribunal 34 de Control de Privación Judicial Preventiva de Libertad contra los ciudadanos Patricia Poleo Brito, Nelson Meserani, Eugenio Áñez Núñez y Salvador Romaní Orbe. Las reacciones fueron inmediatas. Primero, dar la cara. Segundo, estoy en mi casa. Ajá. En mi casa. Porque, mira, no tengo nada que tener. Me dijeron que supuestamente a mi papá lo querían enlodar en el caso de Danilo Anderson, pero no lo pudieron enlodar en el caso de la embajada cubana, y ahorita veo que también me están enlodando a mi persona. Yo no tengo nada que ver con eso. Patricia Poleo jamás cometería un crimen de ese tipo, y jamás me he reunido y él no va a poder probármelo. Yo lo voy a enfrentar, yo por supuesto que me voy a entregar en el momento en que mis abogados, mi familia y yo lo consideremos conveniente. No me voy a ir del país, pero se lo voy a enfrentar hasta el final. El doctor Mejerani decidirá si se pone derecho, lo cual puede hacer frente al tribunal, o lo puede hacer en la dirección de los servicios de inteligencia, y ver cuáles son los supuestos 12 elementos de condición que existen en contra del doctor Mejerani. Yo no lo he visto, pero dificulta, conociendo a Nelson, dificulta muchísimo que exista algún elemento que no sea de alguna manera previamente establecido. La búsqueda comenzó esa misma noche. Unos se entregaron de manera inmediata. Otros fueron más exigentes con el cumplimiento del debido proceso. El día domingo se efectuó la audiencia de presentación de Romaní Hijo y del general Áñez Núñez. Se les ratificó la medida privativa de libertad y fueron trasladados a la DICIP. Pero de verdad que esto es inaudito, imposible de describir la porquería que estamos viendo. Lo más pobre que he visto es los elementos que ha utilizado la fiscalía para llevar, para tratar de culpar al defendido. Y mira, que aquí no hay otra cosa, que simplemente fue puramente político. Los otros dos señalados por la supuesta autoría intelectual del asesinato de Anderson, asesorados por sus abogados, prefirieron esperar, buscando asegurar el respeto a sus derechos constitucionales. El doctor Meserán estaba